madre del sacrificio mitológico. Espero que lo que quisimos decir el otro día haya quedado claro, lo cual es esperar mucho, quizá, puesto que no sé si logré decirlo claro. Y en segundo lugar, aunque se dijera claro, no sé si queda claro lo que debe quedar claro en la cuestión del sacrificio. Estábamos haciendo una síntesis de los datos que ya tenemos anunciados a lo largo de otras lecciones y que se encuentran sobre todo en el segundo volumen de la historia, Tratado de Historia de las Religiones, de Mircea Eliade. Mircea nos recuerda cómo desde la prehistoria, los datos que nos quedan, y sobre todo desde el neolítico, con la intervención de la mujer en la visión del campo y de las semillas, o como descubrimiento de la mujer como reserva o despensa de los archivos de la humanidad, aparecieron unas formas sacrificales curiosas. Nos encontraríamos, pues, que el Paleolítico nos ofrece una historia nebulosa del hombre ofreciendo sacrificio a los dioses, del hombre que tiene, ponemos el primer dato, del hombre que tiene la impresión de que cada vez que se adentra por territorios prohibidos o de los dioses, hace un pecado, una hibris, decíamos en griego. Y traducimos por pecado para retener una idea que es más asequible para nosotros y que hoy justamente vamos a explotar. El hombre, pues, se mueve en la tierra y se mueve en su territorio, un territorio que domina. Los dioses intervienen desde otros campos, desde arriba, unos campos que el hombre no se atreve a tocar. De ahí vienen unas fuerzas incontrolables, pues la lluvia, la peste, el rayo, el terremoto, el salirse los dios de madre, etcétera, las inundaciones. Este hombre sabe que aquí hay unas puertas que él no puede tocar y que lo domina. Pero sin embargo, hay en el hombre, era el primer dato, digo, el más interesante, hay en el hombre un secreto placer. Y más que placer, un secreto instinto en meterse por estos territorios. De aquí viene el rayo. El rayo es más poderoso que yo. Si me toca, me liquida. Es que el rayo de ayer se cargó a los cuatro bueyes que tengo. Es que el río que salió de mar se llevó la cosecha por delante. Sí, aquí hay mucha puerta. Pero vamos a ver qué hay de aquí. ¿Qué puerta es esta? El hombre tiene una innata curiosidad, invencible curiosidad. Y aun cuando el rayo mate al hombre de aquí, el hombre de aquí seguirá acercando la mano al rayo, igual que el niño con la electricidad, con todas las prohibiciones. Basta observar un niño para darse cuenta lo que es la historia de la humanidad. Recordemos que Freud era el que decía que todo hombre reproduce la historia de la humanidad en breve. Es una microhistoria cada hombre. Y el niño pequeño la reproduce, la tiene dentro y la salta fuera, la suelta fuera, sin ninguna clase de barreras. Observar un niño, por tanto, es observar el hombre primitivo, el hombre curioso. Pero sin embargo, esto es importante. El hombre sabe que esto no se puede hacer, que esto es cosa de los dioses, pero alarga la mano a la cosa. Y aun cuando le salga mal y algún hombre caiga fulminado, por ejemplo, en una cacería, los otros siguen cazando. Esto por un lado, es invencible. Y esto es lo que decía el otro día con el Génesis. El hombre ve las manzanas de oro, las manzanas del Génesis, y no las toca en principio. Pero dura poco, porque una tentación, una serpiente, le dice, ¿por qué no tocáis las manzanas? Claro, y el hombre responde inmediatamente, no diciendo, pues porque no quiero. No tal como dice, no quiero. Dice, no, más bien dice, quiero, Eva sobre todo. Que ¿por qué no toca las manzanas? Ya las tocaría ya, pero Dios nos ha dicho que si las tocamos moriremos. Pero las ganas están, ¿ves? Ya está definido. Si a ti te sueltan una tentación de la cual no tienes ganas, dice, vete a pedir espárragos. Eva no lo dice, fíjate. ¿Qué más quisiera yo que comerme la manzana? Ha dicho Dios, que en cuanto la toque, mordemos. Entonces, la curiosidad está, y la define magistralmente el Génesis. Eva tenía curiosidad. Segundo, pero la curiosidad sabía ella que, dirigida hacia los dioses, una cosa prohibida, que era la manzana, la llevaría a enfrentarse con los dioses. Se llama hubris, un desafío. Si como la manzana, estoy desafiando a los dioses. Y los dioses, ¿cómo responden al desafío? Con un castigo, la ate de que hablábamos el otro día, que es el castigo. De forma que va apareciendo un complejo, que es el tema de hoy, muy curioso.
Por un lado, podríamos poner la curiosidad del hombre, la interrogante, ¿qué es? ¿Qué pasa? Que sigue siendo vital para todos nosotros. Segundo, cuando el interrogante se dirige hacia arriba, hacia las fuerzas superiores donde los dioses dominan, este interrogante se dirige hacia él, está prohibido, se llama tabú en moderno, o prohibición. Notar bien que la idea de prohibido, tabú, es decretado. Decretado significa es de decreto. En sí no hay nada prohibido, solamente está prohibido lo que prohíben los dioses. Lo cual quiere decir que si no hubiera dioses no habría cosas prohibidas. Ahora estamos en un territorio muy interesante. Pues malditos los dioses. Segundo, no solamente es que las cosas prohibidas no lo son por naturaleza, sino por capricho de los dioses, sino que el hombre, en la medida en que va desafiando a los dioses, tiene la impresión de que las cosas prohibidas están prohibidas por los dioses como defensa de los dioses. O sea, que si Dios prohíbe comer manzanas, es porque si el hombre las come, será como Dios. Lo dice el Génesis. Dios no quiere que el hombre sea como Dios, por eso le pone barreras. Y la consecuencia final. Entonces, si el hombre quiere ser como Dios, ¿por qué va a estar mal ser como Dios? Justamente el hombre es Dios. Esto lo ha dicho Cristiano. Entonces, si el hombre quiere ser como Dios, no tiene más remedio que atentar contra lo prohibido, provocar una hubris y ver de qué manera evita la ati. Y este no es el complejo. Lo vuelvo a repetir. El hombre es un curioso, esta curiosidad la dirige para mil cosas, por ejemplo, para los animales, para la huerta, las semillas, ya lo conocemos. Pero también no quiere territorios prohibidos, hacia los dioses, y topa, aquí topa. Cuando la curiosidad camina para acá, topa. No, ahí no topes. Eso no lo comas. Esto no se puede hacer. Igual que el padre con el niño. Como ven, el hombre está repitiendo su historia. Esto no lo toques. No te metas en la electricidad, no vayas a la caldera, ¿no? Esto no lo toques. Bueno, pero repito, esta curiosidad es innata y lo prohibido la provoca la curiosidad. Cuanto más se prohíbe una cosa, la fruta del huerto ajeno apetece siempre más. Cuando se prohíbe una cosa, despierta la curiosidad, claro. Y por tanto la curiosidad innata se hace doble, por innata y por la prohibición. Una vez que el hombre se adentra hacia la prohibición o atenta contra ella, contra el tabú, el hombre tiene el complejo de la complejo o sin complejo, idea clara de pecado. Nace el pecado. Este pecado se ha cometido, entonces has caído en pecado. ¿Por qué? Porque has atentado contra una cosa prohibida, pero una cosa prohibida por los dioses. Y una cosa prohibida por los dioses porque los dioses están celosos de que tú entres en su territorio. Lo cual quiere decir que si no hubiera dioses no había prohibición, y lo cual quiere decir que si tú quieres llegar a invadir el territorio de los dioses, lo harás siempre con su prohibición. O sea, que uno solamente puede llegar al territorio de los dioses cometiendo un pecado. Ya está bien de propaganda del pecado. O sea, que el hombre que no comete pecados se mueve siempre en territorio humano y normal, vulgar y corriente, baladí, trivial. En cambio, el hombre que comete pecados va por los caminos de los dioses, que es lo real. No digo yo que hay que hacer más propaganda. No hemos terminado. Espero que esto estaba dicho el otro día, lo que pasa es que, como ven, ahora lo estamos cosiendo, y que es el complejo o el conjunto que hay que lograr. Repito otra vez para que quede claro, porque nos falta la palabrita clave. El hombre es curioso. Dirige su curiosidad a mil cosas, siempre, como los niños. Un agujero y han de ver lo que hay. Les compras el caballo y han de destriparlo para ver lo que hay en la tina. Pero también dirige la curiosidad a territorios imprevisibles e inabordables, como son estos, hacia arriba. ¿Qué hay dentro de un rayo? ¿Cómo es que se desbordan los ríos? ¿Qué hay en la peste? Esta curiosidad nos ha llevado a los descubrimientos. Si un hombre no hubiese sido curioso, hoy los animales se morirían, no habría inyecciones de veterinario para curarlos, evidentemente. Si no hubiera sido curioso, no volaríamos por los aires hoy. Y ahora volamos, pero ya estamos llegando a Marte. Cuando estemos en Marte, seguirá la curiosidad y más allá. Claro, y el hombre siempre tiene, ya ha tenido, piensa en el problema de hoy, que tampoco defiendo, espero que nos entendamos, y que las cosas se propongan aquí mitológicamente, cada cual luego saca las consecuencias. Yo suelto los pájaros, ustedes pongan la rama. Está pasando hoy, por ejemplo, con la fecundación in vitro, o la fecundación artificial. Tanto los médicos, algunos que conozco, como los no médicos, están temblando.
estamos metiéndonos en territorio de nadie. El tonto no tiembla, el sabio sí. Será territorio vedado. Vedado significa, bueno, ya, ponerte la rama. ¿Qué significa vedado? Que los dioses no quieren. O también otra cosa, que metidos por ahí podemos fracasar y hacer nacer monstruos o destruir la humanidad. Es lo mismo, estos también son dioses. Eso significa. Bueno, pues el hombre, llevado esta curiosidad, va hacia lo prohibido. Y repito, aunque le cae el rayo y lo quema, el hombre siguiente sigue metiendo la mano por el rayo. Sí. Y aunque venga una inundación y se lleve un pueblo por delante, el hombre seguirá edificando sus casitas al lado del río, porque tiene el agua al lado. Y todavía no nos hemos curado. Las ciudades están junto a los mares de los ríos todavía hoy. Somos gente fluvial o marítima. Y mira que ya son millones los humanos que han muerto ahogados por aguas. Pero el hombre se empeña. ¿Qué pasa? A ver si las paramos de una vez. Y se mete por territorio prohibido. Dios dice, ahí no llegarás. No levantes la torre de Babel porque al cielo no llegarás. Prohibido. Aunque esté prohibido, precisamente porque está prohibido, el hombre insiste. Digo que aquí hay todo un conjunto de ideas de que los dioses están celosos del progreso de los hombres. Cada vez que el hombre se mete por aquí, está desafiando a los dioses. Los dioses han prohibido que se violen estas barreras. Esta es nuestra frontera. Aquí vivimos los dioses. Tú no te metas. Y si te metes, pues toda la historia de la mitología está llena de gente, como por ejemplo Ícaro con sus hadas, como por ejemplo Prometeo, de gente que ha intentado sacar la cabecita por el interior de los dioses y viene estropeada. Todavía Jaspers decía que los locos, de estos hay bastantes, los locos, si son egregios, como dice Vallejo Nájera, si son egregios, son gente que se ha asomado a territorios prohibidos. Es gente que ha visto un misterio, una maravilla, una intuición general. Los genios son locos. Y han venido de la experiencia, pues, con todo el tinglado desmontado. Y tienen los tornillos por entre el engranaje y hacen ruido. Estos son los genios. Nosotros los llamamos locos. Puede ser que la locura sea sencillamente el hombre que se asoma a los dioses le tocan el cerebro y viene tonto. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿no vale la pena ser tonto con tal de haber visto el caso de Moisés? Moisés se acercó. Así ahí. Yo una zarza que ardía, y tan curioso, pero... Voy a la zarza, voy a ver qué es esto que arde sin consumirse. Y al acercarse, ya ve una voz: no te acerques, plas, la prohibición. De golpe, acérquense ustedes a algún dios, verán. Cuando estén cerca, basta. Ya basta. No te acerques, Moisés. La tierra que pisas es santa, el territorio de dioses es santa, lo santo. Das Heidegger de otro. No, tierra santa, no te acerques. Descalza. Ya descalzo, como ya había cumplido un rito, esto es fundamental. Porque ya te puedes acercar a los dioses, y los dioses te toleran que humilde vez descalzo. Si Moisés hubiese dicho, que yo me descalte para... yo voy... se quemaba. Los dioses lo hubiesen consumido allí mismo. O ya ve. Pero como fue humilde, dijo, ah, pues le quito las sandalias. Entonces Dios ya se aplacó y le permitió que se acercara. Y ahí se acercó. Esto está prohibido, por tanto, hay que acercarse a los dioses con respeto. ¿Cómo vamos al templo, por ejemplo? Ponerse un velo para ir al templo, o las medias para ir al templo. Los hombres van como quieren. Mujeres, al ir al templo, pues, eso, acercándose con cautela a los dioses. El hombre, pues, con su doble curiosidad nativa y por la prohibición, asalta cada vez más el territorio prohibido, con lo cual hace una ofensa a los dioses. Desafía a los dioses. O como decimos, en territorio cristiano o precristiano judaico, el pecado. Amartía de los griegos, que es errar el golpe, que es lo mismo. Una equivocación, el pecado. Y ahora viene la pregunta. Entonces, el hombre que, llevado de una curiosidad innata, este punto de aquí me lo salto porque me llevaría a otra lección que voy a explicar este año, los griegos se dieron cuenta de que aquí hay un anacoluto, una incongruencia. Se llama anacoluto, anacoluto en general. No sigue, esto no... no se ata bien, no pega. ¿Eh? Así que, ¿qué es lo que vieron aquí los griegos? Pues la mitología griega es magistral. Aquí esto no pega. O sea, que lo más natural del hombre es la curiosidad, que es incurable. Y el día que el hombre no tenga curiosidad está perdido, claro, será tonto. Lo más innato del hombre, lo más connatural al hombre es la curiosidad. Y esta curiosidad le lleva, pues, al territorio más ancho para ser de la curiosidad, que es el territorio de lo inmenso, de lo santo, que es la divinidad. O sea, que lo más propio del hombre es la curiosidad, y es aquel lugar que con más saña atacan los dioses. Los dioses son enemigos del hombre. Yes.
mitología griega está llena de los dioses, son enemigos. Cuidado que, como verán, los cristianos no han superado esta teoría todavía. Yo que lo salto porque es largo, pero la pregunta es tremenda. O sea que los dioses han hecho a los hombres, sí. Y los han hecho con un gusanillo insaciable de curiosidad, sí. Pero como le des suelta al gusanillo, la cascas, porque los dioses te pegan. Anda, pues sí, está bien, o sea, me crían curioso. Y como ejerza la crianza de la curiosidad, me matan. Están de enhorabuena, pues sí, estos son los dioses. Los dioses están celosos de la vida. Bueno, esto lo dejamos. ¿No será que el hombre lo sabe y dice, ah, sí, pues vamos a ver quién gana? Una vez que el hombre, llevado de su curiosidad que le han dado los dioses, la ejerce contra los dioses, que los ataca, ¿no? Debe escalar el cielo, voy a ver qué hay en la zarpa, voy a ver qué está pasando en la otra parte, esto se llama hibris o pecado. Y cuando el hombre ha cometido el pecado, contra lo prohibido, entonces vienen los dioses y lo castigan. Pero aquí falta un punto, que no existiría, y que existía, pero que no existiría sin la explicación de los griegos, y existió antes, por un anacoluto otra vez. El hombre es curioso. Si apunta su curiosidad hacia arriba, hacia los dioses, toca con un territorio prohibido, tabú. Ya no pasa. Y si sigue empujando, pues desafío. Y si sigue empujando, pues el desafío es castigado. El pecado es castigado. ¿Y no podría el hombre evitar que el pecado fuera castigado? ¿Y cómo se evita que el pecado sea castigado? Con el sacrificio. Entre medio, entre las dos cosas, entre el pecado y el castigo de la hibris, y hace, hay un sacrificio que la humanidad conoce desde la antigüedad. Hay que ofrecer un sacrificio. Claro, tienen los dioses irritados, porque los has irritado. Entonces, tenéis un buen cabrito mientras se lo comen los israelitas, los bueyes, por ejemplo, en el templo de Salomón. Les ofreces un cabrito mientras se lo comen y te dejan en paz. O te perdonan. La misa de los domingos, por ejemplo, es un sistema espléndido para seguir incordiando los dioses de la semana. La misa de los domingos, claro, no. No, es que lo curioso es que da risa, pero es que es así. Es que es así. Está dicho un poco irrespetuosamente, como diría Dostoyevsky, pero es que es así. Vamos a ver. Pero fíjense que anacoluto hay aquí en medio. Así que yo estoy curioso. Y Dios dice, pero no comas la manzana. Y yo digo, ¿qué tendrá esta manzana? La quiero comer. Bien, me la como. Entonces viene Dios y dice, Adán, ¿dónde estás? Responde el... ¿No será que has comido la manzana y te había prohibido? Y la mujer me dijo, sí, ven acá. A partir de ahora, que late enseguida, juntarás la tierra, pero serán abrojos, y esta, que te ha llevado perrastrados, engendrará hijo con el dolor. Ya te castigado. No podría evitar yo, ya que sé esta experiencia, que después de haber hecho un desastre, Dios no siga ensañándose en mí. Sí, ofrecen un sacrificio, que es lo que hacía Caín y Abel. Tomaban un poco de la cosecha. Caín, por ejemplo, yo ofrecía cada año el primer racimo, el primer manojo a Dios. O Abel cogía el primer ternero, la primera oveja que tenía pierna de primavera, y se la ofrecía. Fíjense por dónde nace el ya de aquí es magistral. O sea que el hombre ha cometido un error contra los dioses. Supón que tú has matado a un vecino esta mañana. Pues ya, Dios te castigará, ¿verdad? Sí. ¿Qué será? ¿Que te pillará un coche? Pues hay gente que se lo cree, claro. ¿Sabe? Mi hijo le ha pillado un coche, ¿sabe usted por qué? Porque cuando yo era joven tuve relaciones así un poco, pues, claro. Y si no lo pillara a tu hijo un coche, pues luego pasará una cosa, es que cuando te mueras, ahí te esperan. Ahí. Y eso se llama el infierno. Ahí te esperas. Ahí sí que te y no te escapas. No podría yo evitarlo, pues sí. Me hago creyente, me hago cristiano, voy a misa los domingos y ya, yo me perdono. Y ya cuando me muera, pues ya no. O sea, con un sacrificio evitas el castigo. Lo que hay que evitar es la curiosidad. El sacrificio es la manera de ejercer la curiosidad contra lo prohibido sin que pase nada. Yo he matado al vecino y mi padre me explica, pues ahora cuando supongo que soy un niño, he robado en la clase, mi padre, pues ya la pagarás, y como algún día Dios te pita y te va a castigar, no te preocupes. Y yo digo, oye, ¿no podría yo evitar que Dios me castigara? Mi padre dice, sí, confiésate, me voy a confesar. Y saco la cosecha. Ah, entonces puedo robar cada día y confesar.
es el intento del hombre. Dicho en vulgar, porque no acaba de ser verdad. De todas formas, sí que hay que ver el inmenso conjunto. Curiosamente, esto se llama religioso. Y espero que con mis irreverencias esté haciendo ver que ahí no hay nada religioso. Espero que por lo menos logremos esto. Lo que pasa es que, como esto se llama religioso, lo llevamos en el alma, esto está dicho, hay gente que se muere de pena por la idea del sacrificio y del castigo. Y los cristianos no hemos superado este tema, no solamente porque ofrecemos sacrificios, de los cuales no ustedes hablan, sino porque todos están muy convencidos de que Dios castiga. Si hace una trastada, pues te hace un hijo tonto. El hijo tonto que su padre o su madre saltaron una barrera antes de tiempo. Ven un ciego a los apóstoles, Señor, ¿quién ha pecado? Ibris. Señor, ¿quién ha hecho la Ibris? ¿Su padre o su madre que ha nacido ciego? ¿Él o su padre que ha nacido ciego? Esa es la pregunta de los apóstoles. No dudan ni un momento en la pregunta. ¿Este está ciego? Pues hay un pecado, ¿de él o de su padre? Su madre no, porque en Israel las madres no pecan, y si pecan no significa nada, la mujer no puede ni pecar. ¿Su padre o él que ha nacido ciego? Y Cristo, de golpe, ahí está la religión. Ni él ni su padre. Son cosas de Dios. No es un castigo. Lo mismo pasaría, supón, que nos morimos y de golpe nos despertamos en el infierno. Y tú dices, ¿y qué he hecho yo para estar en el infierno? Oye, ¿quién te ha dicho que el infierno viene después de haber hecho algo? Es una idea mitológica. ¿Quién te va a decir? Es como preguntar lo del ciego. ¿Este ciego, quién ha pecado, él o su padre? ¿Quién te ha dicho que esto es cuestión de pecado? Tú das de bruces en el infierno. ¿Y quién te ha dicho? Puede ser efecto de tu inmensa tontería, de una inmensa tontería. Porque no hay pecado ninguno. Pues si eres tonto, ¿quién estaba en el agujero? Habrías tenido cuidado. A lo mejor. Bueno, ya dejemos un poco lo jocoso del tema y vayamos a los resultados. Espero, primero, que se vea que en estos conjuntos que tenemos aquí pintado, en este conjunto que tenemos pintado, esté una larga historia de la humanidad presente. Una historia curiosísima. Esto ya es mucho más serio y que ayudará para que luego cada cual interprete a su manera. Pues yo no tengo que dar interpretaciones, doy datos. En todo caso, más adelante podemos hacer un comentario. Ya dije el otro día que esto es casi una interrupción en el curso de mitología, antes de terminar el cual estas cosas pueden ser muy mal interpretadas. Pero hemos hecho un ensayo para ver si lo entendemos y nos podemos meter por aquí. Ante todo, aquí tiembla dentro, está temblando aquí dentro una larguísima historia de la humanidad. Con los mismos datos, pero los vamos a leer de otra manera. Primero, el hombre que se describe en la mitología sabe que él es incurablemente curioso. Esto define al hombre. El hombre es un ser curioso. Le pongas, donde le pongas, empieza a moverse y a husmear el territorio. Primero, se necesitaron evidentemente miles de humanos y de generaciones para darse cuenta de que todos estamos haciendo lo mismo. Pones a un niño en una casa, en 5 minutos ha recorrido la sala. Pones un hombre en un bosque, se orienta, mirando, se orienta. Le pones un pequeño desafío, pues justamente cae. Niño, no toques esas tijeras. A los 2 minutos las tienes en las manos. No lo dudes. Esto define al hombre. Lo cual quiere decir que un hombre que no fuera curioso, como esto es esencial, no sería hombre. Y como la curiosidad del hombre le lleva hacia todos los territorios, incluso los de los dioses, el hombre que no atenta contra los territorios prohibidos no es un hombre. Sí, sí, así de claro. O sea, que aquel hombre que le dicen, al cual le dicen, puedes hacer 24 cosas y 10 no las puedes hacer, y las aceptas sin más, esto no es un hombre. Lo cual quiere decir, ahí está la profundidad. O sea, que estás diciendo, no, yo no digo nada, estoy exponiendo mitología. Estás diciendo que hay que, evidentemente, estoy diciendo que el hombre de una vez por todas debe entender que no hay territorios prohibidos más que los que él se prohíbe. Porque esto de las prohibiciones, ¿quién lo ha dicho? El hombre. Lo que pasa es que el hombre ha dicho que Dios lo ha dicho. Esto es otro tema. Lo ha dicho el hombre. Lo ha dicho el hombre. ¿O no? Basta leer el Tritón de Plato. Los hombres llevaban una vida desordenada al principio y hacían lo que querían. Y de golpe se dieron cuenta de que el fuerte era el que gobernaba naturalmente. En un elemental mundo primitivo, el bruto, el hombre de 200 kilos y 2 metros de altura, pues impone la ley. Aunque no la tenga, no tenga razón, impone la ley. Un buen día, dice Critón, se dieron cuenta los hombres de que esto no era justo. No es verdad que tenga razón el más bruto. Puede no tenerla. Y entonces dieron leyes. Le pareció solo. Y dio leyes. Y entonces la ley ya ordena las cosas.
cuando un grandullón no tiene razón, la ley no se la da, y el grandullón tiene que callarse. El ser muy bruto no da razón a nadie. Pero se dieron cuenta, tercer punto, los hombres, de que estas leyes eran observadas en público, pero no en secreto. O sea que cuando nadie los veía, los grandullones seguían machacando las cabezas de los pequeños. Y entonces, dice Gritón, muy bien dicho, y entonces vino un hombre sabio y solitario, el cual encontró el sistema para que los hombres que observaban la ley en público también la observaran en lo escondido. ¿Y qué hicieron? Dijeron que las leyes eran de los dioses. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba? Que le dijeron al grandullón, oye tú, cuando machacas cabezas en la oscuridad y no te pilla nadie, ni la policía española te pilla, no te pillará, porque yo no quiero que machaques cabezas. O sea que después machacar, es igual que machaques, que te vean o que no te vean, te pillan igual. Aquí el grandullón ya se para. ¿Ves dónde está? El hombre primero dictó la ley y se dio cuenta que la gente observaba la ley cuando le podían contra, cuando la policía estaba. Pero cuando estaba la policía, no la observaba. Entonces vino un señor mucho más listo y dijo, un momento, es que las leyes que yo os doy las han dado los dioses. Lo cual quiere decir que ellos, como lo ven todo, ¿qué más da que haya policía que no? Que al final te pillan. Y ahí está la humanidad en este estadio todavía. ¿O no? ¿Verdad que sí? No, Dios ve en lo escondido. Si vas a una tostada en lo escondido, Dios que te ve, te pilla en lo escondido, aunque no te vea la policía y te castiga. Esta etapa no está superada. Y hay que superarla, evidentemente. Pero volvamos ahora al tema. Entonces el hombre que es curioso, se mete por todas las curiosidades a husmear, y cuando llega a un territorio prohibido, se da cuenta de que la curiosidad que le empuja, invenciblemente por dentro, le empuja contra una traba, contra una barrera que los dioses han puesto. Y no puede dejar de trabajar. No puede dejar de empujar. Claro, porque es más grande la curiosidad que la prohibición. Con lo cual, ahí llegan los griegos bien. Y los dioses, que la han hecho curioso, le han puesto la barrera contra la curiosidad. Y los dioses saben que el hombre no puede dejar de empujar la barrera. Y encima, si la tira, le castigan. Los dioses son malos, claro. O sea, que todo este conjunto que estoy explicando lleva a una primera conclusión, y es que los dioses son malos. Más fácil. La gente que cree que Dios castiga, considera a Dios malo. Primera consecuencia, de algunas consecuencias, como ven. Y de hecho, si ustedes se fijan, la gente que sigue esta teoría, que es viejísima como nuestros abuelos del Paleolítico, y como nosotros mismos, fácilmente se revela contra Dios. Claro, como saben que es Dios quien castiga, viene enseguida lo que el cristianismo, lo que el judaísmo llamaba la blasfemia. Pero si yo llevo 20 años cumpliendo con mi deber, y ahora Dios me quita a mi hijo, este está blasfemando. Estás llamando a Dios malo. A ver, si yo soy bueno, llevo 20 años siendo un santo, y Dios me mata a un hijo mío, ¿cómo es que Dios mata a mi hijo? Respuesta, porque Dios es malo, no lo ves. El infierno está lleno de... Pero si Dios es nuestro Padre y nos quiere, ¿cómo puede mandar al infierno a tanta gente? Si la manda, es que no los quiere. No se puede salir. Los griegos vieron claro, esta punta, no sé por dónde la he puesto por aquí. ¿Vieron claro? Los dioses tienen la culpa. Cristo explica todo lo contrario, justamente. Tuvo que nacer el cristianismo para dar una explicación. Pero de momento, este conjunto que es precristiano, muy anterior al cristianismo, sigue en el cristianismo empotrado, sin solución posible. El hombre no puede dejar de ser curioso. Si el hombre hubiese obedecido, bueno, por esto tanta gente ahora invocan o desempolvan la historia antigua. De la cuenta bastaría leer El hombre de la rosa, para darse cuenta de la cantidad de cosas que tenían prohibidas los medievales. Y fue gracias a que hubo atrevidos que violaron las prohibiciones de la Edad Media para que llegara el Renacimiento. La Iglesia, o quien sea, el cristianismo tenía infinidad de cosas prohibidas. Lo que ha hecho que hemos llegado al siglo XX ha sido que nuestros abuelos no respetaron aquellas prohibiciones. Eso es todo. Pues al final de la historia tendremos que preguntarnos, y será con la gran carcajada de todos los dioses del Olimpo, si los humanos hemos progresado gracias a la fidelidad a los dioses o a la infidelidad a los dioses. Y empecemos por delante. Si Eva no hubiese mordido la manzana, no habría pecado original. Pero no habríamos salido del paraíso. ¿Y saben lo que es el paraíso? El útero materno. Vean a Freud. La libertad empieza con la sanidad del paraíso, donde todo está por hacer. Y el hombre trabaja su tierra. En el paraíso, al hombre se le da todo hecho. Hoy seremos infantes sin el pecado de Eva. Al pecado de Eva debemos que la humanidad fuera arrojada del paraíso a trabajar libremente y a crear,
porque el paraíso estaba ya todo creado, a crear, a ejercer la creatividad y a ir empujando la humanidad hacia adelante. O sea, que los grandes progresos vienen de los grandes pecados. Ya está bien. Pero pecados son las curiosidades contra las prohibiciones de los dioses. Me falta una última parte para cerrar esto y dejarlo otra vez también a la consideración. Si el hombre es curioso, la curiosidad es invencible, y esta curiosidad cuando se va contra los dioses, da contra ellos, crea un ataque, un desafío, una virris, y es o pecado, esto se llama pecado, o caída del hombre, la gran caída. Este pecado, digo, que nos conduce a una situación que es constante en la humanidad y en todas las religiones de la Tierra, que se llama el sacrificio. Se ha dicho la parte ridícula. El sacrificio es lograr, noten bien, lograr que haya una barrera de solución entre el pecado y el castigo. Yo que he pecado, ¿puedo evitar el castigo? Sí, con un sacrificio. Lo cual quiere decir, si tú sabes satisfacer a los dioses, si sabes sobornar a los dioses, entonces está claro que tú puedes atacarles, pero les compras luego, les pagas y puedes seguir atacando. La situación de sacrificio entre pecado y castigo es posiblemente el momento del invento del sacrificio. El hombre ofrece un manojo de espigas para que Dios le guarde la cosecha. El hombre ofrece el primogénito de los animales, la primera oveja, para que todas las camadas de ovejas vayan adelante. El hombre ofrece su primogénito, a veces con muerte, a veces con sacrificio humano, derramamiento de sangre. Ofrece el primogénito para que los demás hijos sigan adelante. O sea que tenemos el sacrificio para evitar el castigo, o sea, para que las cosas no funcionen como castigo, sino que funcionen bien. Digo que aquí está el origen del sacrificio. Sin embargo, hay una profundidad en el sacrificio y es cuando no se sitúa en este tiempo. Ahora, viene lo importante. Mientras el sacrificio se coloque entre el pecado y el castigo, no es religioso, es contra los dioses. Digamos que no es cristiano para cuando lleguemos al cristianismo. El sacrificio no debe tener relación entre pecado y castigo. Si no tiene relación, está en su sitio. Y de hecho es verdad. Si usted me ve que le doy una limosna gorda, esto es un sacrificio, no, pero lo que le diría, 100,000 pesetas a un pobre. Usted me pregunta, ¿por qué hace? ¿Por qué te lo quitas de la boca de esta mierda? 100,000 pesetas. Si acabo de matar a un señor, a ver si Dios me lo perdona. Ya el sacrificio reparte. Hombre, ¿verdad que es feo? El sacrificio, dar 100,000 pesetas, está feo, porque lo coloco aquí en medio. Yo acabo de matar a un señor, y a ver si Dios hace que no me pille la policía, por eso doy 100,000 pesetas. Ya pierde toda la gracia, ya no vale el sacrificio. En cambio, si usted me que doy 100,000 pesetas a un pobre y ustedes me preguntan por qué le das tanto al pobre, digo, hombre, porque me ha dado pena, me da lástima. ¿No? Esto tiene mal. O sea, fíjense qué consecuencia. El sacrificio hay que estudiarlo para que tenga valor, y es lo que tendremos que hacer más adelante, desligado del complejo y conjunto de pecado y castigo. Luego, todo sacrificio que sea para vaciar de castigo un pecado cometido es un sacrificio en terreno elemental. No tiene sentido. Es una forma de egoísmo. En cambio, todo sacrificio desligado a este conjunto puede ser una forma de altruismo. Este sacrificio altruista es el que crea la personalidad. Digamos, por tanto, que aquellas religiones que mantienen el sacrificio entre estas dos posturas, que son muchas, por ejemplo, la particular de muchos de nosotros, quizá, aquellas religiones que sitúan el sacrificio entre estas dos posturas, no están haciendo un acto religioso. Solamente serán válidas aquellas religiones que nos hablen de sacrificio fuera de esta situación. Bueno, con ello creo que hemos dicho lo principal de todo este conjunto, y como ven, da de sí muchas cosas. Yo diría que la moraleja final, que creo que la dije el otro día también, es la siguiente. Todo este conjunto resulta tremendamente ridículo y es tremendamente rico. O sea, es un lugar, es una bodega, en la cual ha ido a parar todo el sudor, lágrimas y esfuerzo y sangre de la humanidad de 2,000,000 de años. Está todo ahí. Y sin embargo, siendo el sudor de todos nuestros abuelos, resulta, según como se ve, tremendamente ridículo. Que supongo que lo he hecho ver de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, las muchedumbres en el mundo que van ofreciendo sacrificios a los dioses, creyendo que los dioses necesitan sacrificios. ¿Tú crees que si Dios te dará una bofetada, te la dará menos porque le ofrezcas un hijo tuyo, lo degüelles?
concepto tienes? Y la humanidad se mueve por millones en este sentido. Esto es ridículo. Lo que han puesto nuestros padres en la bodega, riquísima bodega de material de 2 millones de años de sudor, de hambre y de lágrimas y de penas, no es justamente este material. Es una experiencia mucho más profunda de la humanidad, que es la siguiente. Esta curiosidad es de tal categoría que solamente el infinito la puede satisfacer. O sea, el hombre está radicalmente llamado a no conocer fronteras en ninguna parte. Y dentro del cristianismo, nuestra meta es la infinitud, lo infinito. Luego, he dicho bien, el hombre es tonto, y más que tonto, es suicida de sí mismo si reconoce fronteras. No hay fronteras. Por tanto, cualquier religión que le pone a la curiosidad del hombre una frontera, no habla en nombre de Dios, no es religión. Y menos una religión que a la frontera o a la violación de la frontera le llamará pecado, menos todavía. Puesto la misión del pecado o de la hibris o del ataque a los dioses, hay que orientarla por caminos muy diversos a los que ofrecen estos conjuntos de pecado, hibris, sacrificio, venganza de los dioses. Espero que he logrado hacer una gavilla de infinidad de espigas muy difíciles de recoger. Desde luego de esto habría que hablar un curso entero. Y quizás se podrá hablar, pero cuando hayamos terminado con las mitologías, que nos falta un año más, porque hay muchos más datos que como se ven por ahí asomar y no se explican. Tiene que aclaremos algún aspecto. También otra consecuencia es que en cuestión de religiones estamos verdes, claro. Por tanto, curiosidad, ya se le empuja. Perdón, lo prohibido despierta la curiosidad. ¿No será también recíproco que la curiosidad despierta lo prohibido? En cuanto al dictado de leyes. Sí. O sea, que fue el hombre curioso el mismo que dictó prohibiciones. Claro, eso es lo dicho. Esto es el Tritón de Platón. Sí, sí. Sí, sí. No hay más oposición. No, es que esto estará. Y las terribles curiosidades, las espantosas curiosidades, la decisión del átomo y todas esas cosas. ¿La? La decisión del átomo y todas esas cosas. Que pueden traer esas consecuencias tan enormes. Yo las entiendo, bueno, pero están permitidas. Otro dato que no está dado es que la curiosidad del hombre es una curiosidad humana y es de estas relaciones recíprocas. El hombre solamente puede ejercer la curiosidad cuando la respuesta a ella es de su medida, de la del hombre. Por tanto, siempre que el hombre ejerza la curiosidad hacia puntos cuya respuesta es más grande de lo que él pueda soportar, no la puede ejercer. Pero no porque los dioses lo hayan dicho, porque su constitución. Tú le supongo que un niño un poco precoz de 3 años te dice: mamá, ¿podrías decir de golpe todas las capitales del mundo? Tú se las sueltas. Eso está muy bien dicho, pero la curiosidad del niño que quiere saber las capitales pregunta demasiado. O sea, bien que se las digas, pero el niño no las retendrá. ¿Ves? Si el niño tuviera la capacidad de retenerlas, que es lo que nos está pasando hoy con la cuestión del átomo, por ejemplo, una vez dentro le dan el estallido y lo matan y lo pueden volver tonto o pueden volverse contra sí mismos. En vez de poner las capitales, pon otro detalle, un cuchillo. Mamá, puedo tener este cuchillo en el de 2 o 3 años. Dejar un cuchillo afilado al niño, se sacará un ojo. Entonces, el cuchillo, que es respuesta a la curiosidad del niño, es demasiada respuesta para el niño que es, y por esto se puede hacer daño. Y hoy estamos metidos en una curiosidad tan tremenda que posiblemente, creo yo, que la respuesta que nos está viniendo es mayor que lo que podemos soportar, lo cual no quiere decir que está prohibido, que nos está prohibido en este momento, porque somos más pequeños que la respuesta que nos viene. ¿Qué hay que hacer? No seguir investigando, ¿no? Crecer un poco más antes de seguir investigando. Por esto los resultados, la historia está llena de estos resultados. El hombre, eso demuestra cómo es innata la curiosidad. El hombre tiene tal curiosidad que es capaz de empujar más de lo que él quiere empujar en realidad. Claro, hoy estamos diciendo, si hubiésemos sabido las consecuencias del átomo, a lo mejor habríamos retrasado un poco la investigación para que llegara en el año 2000 y ya el hombre lo pudiera utilizar con la guerra.
¿Ves? Entonces el hombre se ha anticipado demasiado y ha empujado demasiado la cuestión del átomo, de forma que ahora tiene en sus manos el átomo, que es un cuchillo más grande que las manos que lo pueden manejar. Hemos de maldecir la curiosidad, inventando una barrera, un pecado. No, no, todo lo contrario. Hemos de empujar al hombre a que se prepare para poder tener más curiosidad. Lo que pasa es que hoy no estamos preparados para los resultados que nosotros mismos provocamos. Pero tiene que desafiar a los dioses. La curiosidad es el desafío a los dioses. El otro día cité... Y si no desafiamos a los dioses, nos quedamos anquilosados. No, 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 no somos ni humanos. No somos ni humanos. El hombre que no tiene curiosidad, que no empuja, no es humano. Y de hecho le llamamos tonto. Bueno, ya he dicho que hay tontos, se cree que son de otra categoría. Pero un hombre disminuido no tiene curiosidad. O tiene semi-curiosidad. Si tú ves un niño que entre medio responde, no está tonto, claro. ¿Ves? Y es falta de evidencia de meter las manos en las cosas. Digo que el otro día citaba la gran tesis de histórica de Toynbee, cuando le dice que las grandes culturas se hacen por un desafío, challenge. Y cuando hay desafío, se responde. Pero los dioses nos provocan al hombre para desafiarle. Bueno, nos han creado para el desafío. Eso, la curiosidad que tenemos nos la han dado los dioses, decimos aquí. Pero hay que, ya han visto ustedes que yo no hablo de Dios, soy politeísta, ¿eh? Así se entiende. Los dioses, luego veremos quiénes son los dioses, pero dejémoslo. El hombre ha nacido de las manos de los dioses con una innata curiosidad. Y la deja ser. Por favor, yo quería preguntarle una cuestión. Yo veo que la curiosidad del hombre la ha volcado ahora actualmente, o por lo menos lo que más se ve, hacia el exterior. Es decir, a dominar la naturaleza, el átomo, lo que quiera. Sin embargo, la curiosidad del hombre de mirar hacia él, y de ir evolucionando, esa prácticamente ha estado bastante paralizada. ¿A qué se debe esa disociación? Bueno, esto ya lo vio, no es usted muy original esta vez, ¿verdad? Esto es de Sócrates. Sócrates del siglo V antes de Cristo, 2500 años. Sócrates decía que el hombre es muy dado a curiosear por ahí fuera, como el ratón, y sale de su agujero. Y fíjate que magistral Sócrates. Y el hombre no sabe que el hombre que se dedica a curiosear todos los mundos de ahí fuera, cuando llegara a saberlos todos, no conoce nada, porque el gran mundo a conocer está en su interior. Pero el hombre que curiosea por aquí dentro, tiene infinidad de mundos mayores y más hermosos que todos los de ahí. Pero, por tanto, el hombre, la mejor tarea que el hombre puede asignarse es gnosis autor, conócete a ti mismo. No es una cosa de frailes, no. Es que si te dedicas a conocer lo otro, siempre conocerás menos de lo que hay dentro de ti. Conócete a ti mismo. Y esta es, además, otra vez la curiosidad. El hombre que se da por ahí fuera la curiosidad y no tiene curiosidad de sí mismo, la ha tenido a veces, ¿eh? Y ahora estamos volviendo a ello. Este hombre de la curiosidad de sí mismo es el hombre grande. El hombre que domina el mundo y no se domina así, no domina nada. También decía Sócrates que el que se domina a sí mismo es mayor que un conquistador de ciudades. Mil ciudades ahí fuera no son tanta conquista como la ciudad en el interior. Y ahí están las respuestas reales. Entonces, cuando el hombre es curioso, es cuando curiosea por ahí fuera y tiene descuidado el gran territorio de sí mismo, porque los resultados de ahí fuera le apedrean su tejado y lo hacen por su. Hemos curiosidad por el átomo, ahí dentro, adentro, está abajo del todo. Y cuando hemos ahí dentro, como llevamos 200 años sin cuidarnos de nosotros, el átomo se ha venido encima, nos ha pedreado el tejado. Si yo me hubiese conocido a mí, hubiese dicho, un momento, antes de meterme en aquello, vamos a ver cómo funciona, y vamos a ver si yo me enriquezco. Y hoy tendríamos el hombre de la altura de su invento. Pero hoy el hombre es inferior a su invento, como vale hace daño. ¿Y cuáles han sido las razones para llegar a esta situación? Bueno, pues Alexis Carrel, en La incógnita del hombre, lo dice. Desde el Renacimiento, el hombre se ha hecho materialista. Y materialista significa que se ha dado a investigar la materia. Y la materia es exterior a nosotros. O interior, bueno, interior, circunvolvente, que es el cuerpo. En cambio, el espíritu, que es la esencia del hombre, los importantes campos interiores, los hemos descuidado. Somos materialistas, ¿verdad? Incluso los creyentes, los más creyentes, hemos dado por el campo la materia y hemos llegado hasta el átomo, que es materia. Y en cambio, el campo espiritual lo desconocemos. De la categoría, yo me acuerdo que leía a Carrel hace 30 años, impresionaba. La categoría de, por ejemplo, el amor en el hombre es fundamental, ¿no? Bueno, pues basta hacer esta pregunta. Las parejas que se casan enamoradas, ¿con qué garantías de amor se casan? Está demostrado. Y es fundamental. ¿No es? Y sabemos ir a la luna, y sin equivocarnos. Y te casas y duras 2 días. ¿Qué es ese lugar? Porque es espiritual y no conoces. Los caminos de la simpatía, ¿los conoces? ¿Cómo es que una persona te es simpática sin más? ¿O cómo harías tú para ser simpático a una persona? Lo medio sabes, no demasiado.
para darle entre las cejas, no, no fallas, ¿eh? Para ganártela, fallas. La telepatía, ¿quién la conoce? Existe la telepatía, tú emites continuamente. Si quieres emitir un mensaje a tu madre que está en la cochinchina, se lo puedes transmitir. No coger a tu madre. Pero hay un camino, sin duda, los antiguos lo sabían. Hoy no lo sabemos. La predicción, yo intuyo que es... No prevemos nada, vemos hasta la punta de la nariz. En cambio, sí, en las cosas materiales sabemos todo. Todo. O sea, que llevamos 400 años metidos por la materia, que ha dado de sí, fíjate lo que ha dado. Y se pregunta, Carrero, ¿y si hace 400 años hubiésemos empezado la exploración del espíritu, dónde estaríamos hoy? Si la materia que es limitada, lo de ahí fuera, nos ha llevado tan lejos, tan admirablemente, metidos por el campo del espíritu, ¿dónde estaríamos hoy? Y Fromm, me gustó encontrar una respuesta, Fromm responde, creo que es el seréis como dioses. Dice, Alexis Carrel se pregunta si con 400 años de meternos por la materia hemos llegado a, bueno, a erosionar la materia hasta el infinito, hasta el átomo. Metidos por el espíritu, que es infinitamente mayor que la materia, ¿a dónde habríamos llegado? Y Fromm responde, yo respondería lo siguiente. ¿Sabe dónde estaríamos hoy si hubiésemos caminado por el espíritu? Pues que todas las defensas mortíferas que tenemos de la materia no las necesitamos. Toma. Toma. Las cabezas atómicas, los misiles, todo esto. Desde luego todo esto no sería necesario. Mira qué toma. ¿Y qué respuesta? Maravilloso. Bueno, nos vamos a descansar. Muchas gracias.